cierrela, pues. Ahorita le lavamos las patas, ¿verdad? Hace 60 años, en el año 1949, llegó mi abuelo a esta región de Ríos y vino y compró una finca en 60 hectáreas y 600 cuadras. Entonces se vino y le ofrecieron vender esta franja de tierra, que eran 4 hectáreas más o menos, y le dijeron que valía 5.000 dólares, casi que hay más de 8. Pero entonces decidió comprarlo. Ya le está viendo la leche. Sí, ya. Esta va a dar la leche. No vaya a molestar nada. ¿Y está comiendo la barriguita, mi amor? Yo le echaba. No camina. Esta vaca está sin ordeñar. Ahorita la teníamos de ordeñar. Al propio la dejamos sin ordeñar. Para que ustedes puedan ordeñarla bien a gusto. Venga, ya. Se presiona primero arriba y después se presiona y se chupa, se presiona y se chupa. Es muy suave la vaca. Presiona arriba y se presiona. Es muy fácil. Ya ven. Esa que viene ahí, la primera. Esta es Morilla, Julia, Patona. La segunda es Julia. Vita. Y la tercera es la Patona. Sí. Esta es Novilla. Cementerio indígena. Y aquí hay otro cementerio indígena grandísimo, pero los cementerios indígenas siempre están sobre donde estaba la población. No, pero, en lo altito. Sí. Vamos a ver si les puedo mostrar eso del turismo. Después, si le cambio la figura a la piedra, para acá está la cabeza, la cola se transforma en la cabeza, las manos, las uñas, la otra mano, y aquí está los osos migueros. Si agarramos las costillas de los osos migueros y las transformamos en la rama de un árbol, vemos las patas traseras, las manos delanteras, el cuerpo, el cuello y la cabeza de un oso. Sí. Yeah.
este otro es muy fácil, el oso hormiguero, vea la cabeza, mano, la otra mano, y aquí se ve. Después del oso hormiguero, aquí tendríamos este otro. La cola. Está pegada la cola y aquí está el cuerpo. Sí, señor, una machaca enorme. Y aquí está la boca. Eso es un pez. Después de ese, voy a ver si lo puedo. Tengo, hay otras figuras aquí que es porque está muy resbaloso el piso y no la voy a poder sostener la piedra, pero tenemos. Esta es la cabeza, la cresta, la colita, este caballito. Sí. Ah, sí. Sí. Después, vea lo que hay aquí. La frente, su ojo, las pestañas, un cuerno pequeño y aquí va la trompa, ¿la ven? Eso. Y esta es la oreja. Oye, así. Es que a la hora que ya es, el futuro está bien. Sí. Una finca cercana por ahí de leche. Después de que ordeñamos a las vacas en la mañana, vamos a traer toda la leche acá. En estos contenedores podemos hacer, se llaman marmitas. Ahí pueden hacer aquí acá de 280 litros, ya hasta 150. Esta pequeñita que está acá la usamos para hacer leche de cabra casi siempre. Aquí ya la usamos más que todo para leche de vaca. Después de que traemos la leche, la vamos a calentar, la leche viene fría, la vamos a llevar a 37, 38 grados, que es la misma temperatura que está la leche dentro de la vaca. Después de ahí añadimos un cultivo lácteo, que son bacterias buenas como las del yogur, que son las que hacen el proceso de fermentación. Y después de que añadimos esas bacterias, vamos a añadir el cuajo. ¿Saben qué es el cuajo, no? ¿Ajá? El cuajo es como una enzima que convierte la leche de estado líquido a sólido, la coagula. Entonces añadimos el cuajo, esperamos 30, 40 minutos y la leche se va a volver sólida como gelatina. Por cada kilo, 24 horas, dependiendo de lo que pese el queso, se mete en agua y sal, se pone allá al fondo y en el fondo se deja y se va limpiando. Cada dos días se limpia, al más viejo, al más joven, para pasar la piel de estos a los más jóvenes y que ellos empiecen a reconocer su cultivo y vayan mejorando la corteza, se vayan madurando. Entonces lo que hacemos es transformar una conserva especial, la leche, en carbohidratos, grasa, proteína, que ya es un alimento diferente, con sabores diferentes y textura también. Entonces, cada pieza nosotros tenemos de aquí para allá todo es queso suizo tradicional, y en este otro cajón tenemos queso suizo con albahaca, tiene ese queso con plástico, después sigue romero y ajo, después sigue con chile picante, y la parte de abajo es queso de cabra.